De nuevo contigo su programa Una Entrevista con Dios. En estos momentos damos lectura a las Sagradas Escrituras. La Biblia se encuentra en el capítulo 13 del libro de Revelación o Apocalipsis, del versículo 11 al terminar. Apocalipsis, capítulo 13, del verso 11 al 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la tierra. Primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y es su número es 666. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre, gracias te damos nuevamente por este privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, una entrevista con Dios para glorificar y exaltar tu nombre, para contestar, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, y bendiciendo a cada audiencia, a cada familia, Señor, que ha de escuchar y mirar este tu programa, Señor. Reprende todo lo que el enemigo quiera imponer en este programa, Señor, y bendice, Señor Jesús, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. De nuevo con nosotros el programa Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga. Por aquí esta servidora, Albany Heredia. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. Las marcas de la bestia. Óigame bien, el tema central es las marcas de la bestia. Y está basado en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 11 al 18. También tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho. Y como dos cartas, si no da tiempo, no hay señor, para leer, que las personas están mirando el programa. Así que de inmediato entramos a la pregunta que nos han hecho. La primera pregunta es, ¿qué significa y el por qué se celebra el domingo de resurrección? ¿Por qué la gente cambia en ese domingo y se ponen ropa nueva y cuantas cosas? ¿Cuál es el objetivo? Amén. Dios le bendiga nuevamente. Pues yo diría, pues... Nosotros nos enseñan, ¿verdad?, a hacer una costumbre de las cosas religiosas, pero ya cuando tú comienzas a entender la palabra del Señor, pues ya tú comienzas a aplicarla a tu vida, y la misma palabra dice que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. So, muchas veces no tenemos el conocimiento de que a Cristo se celebra todos los días. Todos los días hay que vivir a Cristo, no solamente un domingo. Por eso uno ve que la iglesia el domingo de resurrección se llena, porque la gente solamente piensa que ese domingo es que tiene que venir a la iglesia. Cuando se le abra los ojos espirituales, pues ellos van a poder entender que es un deleite poder venir a la casa de nuestro Padre Celestial todos los días, si fuera de necesario. Todos los días es un diario vivir. Es una entrega total, es venir a los pies, y eso es lo que Cristo anda buscando, personas que acepten el llamado y que vivan un diario vivir. Amén. Amén. Añadiendo también de la resurrección, sabemos que la resurrección es, nos viene a dar el entendimiento de la palabra de Dios, que es vida, es esperanza, de la cual celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero muy importante saber de que si lo celebramos, deberíamos celebrarlo, como dijera la pastora y hermana, todos los días, que Cristo viva en nosotros. No puede vivir Cristo un solo domingo, de una vez al año. Tiene que vivir Cristo en nosotros. La resurrección, si creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces quiere decir que el que nos guía a nosotros, el que vive en nosotros, debe ser nuestro Señor Jesucristo. No debe ser el día, ni una fecha, ni un momento para celebrar
lo que se hace cada domingo. Y sí, también vemos nosotros una cantidad de personas asistiendo a la iglesia, casi toda la familia, hijos, padres, nietos, tíos y todos, toman ese día para asistir a las congregaciones. ¿Por qué no hacerlo todos los días para celebrar a Cristo, que Él vive y Él reina para siempre, que Él no está muerto? Él resucitó entre los muertos al tercer día, pero Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que celebrar todos los días, porque si lo celebramos un solo día, entonces a partir del lunes para nosotros está muerto de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Al contrario, tenemos que entender, y es muy necesario poder y hacerles la invitación de poder tomar un momento de meditar en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, de lo que nos dice, de lo que tenemos que nosotros hacer y guardar sus mandamientos, someternos a Él, tener una obediencia a Él y siempre ser humilde delante de Dios para que exaltar el nombre de Dios a todos los días y en todo momento y en cualquier lugar que vayamos o estemos o vivamos, tenemos que exaltar el nombre de Dios para poder nosotros entender la resurrección. A veces entendemos la resurrección es que hay un gozo, hay una alegría, hay una felicidad, hay una bendición. Pero, ¿qué significa la resurrección en nuestras vidas? No podemos celebrar la resurrección por una tradición, sino que tenemos que vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia. Entonces, podemos celebrar y podemos entender que la resurrección, lamentablemente, es mucha en todo el mundo, o sea, la humanidad no puede entender la resurrección, solo lo celebran y tampoco no saben por qué están celebrando el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Significa esperanza, vida, que Él vive para siempre y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Querida hermana, gracias por la pregunta que nos has hecho. En verdad, es bíblico el domingo de resurrección, porque el Señor lo había anunciado de antemano por los profetas. También se queda establecido como el primer día de la semana o el día del Señor que encontramos nosotros en Apocalipsis, ¿entiendes? Como dice nuestro hermano Juan, yo estaba en el día del Señor, refiriéndose al domingo. Y los apóstoles esperaban al Señor que iba a resucitar el domingo, pero el Señor le había dicho que el tercer día, ¿entiendes? De entre los muertos, iba a resucitar. Y si a él lo mataron entonces el viernes, pasó todo ese viernes, entonces después de las 3, ahí lo enterraron, luego todo el sábado, ¿sí? Y entonces vino el domingo de mañana. Mucha gente no quiere entender eso, sino que dicen, otros dicen que no, que fue sábado por la madrugada que resucitó. Otros no quieren establecer lo que sí, que fue el primer día de la semana, que fue domingo, porque dicen que ahí no duró 72 horas, porque para que hubiera 3 días, tiene que haber 72 horas. Pero déjeme decirte que de acuerdo a la ley judía o el calendario hebreo, cualquier partícula de un día se hace totalmente el día completo. Por eso que el Señor decía, al tercer día, además dijo que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Así que por eso el domingo de resurrección lo que está implicando un cumplimiento profético como que era el Mesías que había de venir. La otra pregunta que ustedes hacen, la misma pregunta, de por qué la gente se viste entonces ropa nueva y cuánta cosa. Porque ahí ya es tradición, ya eso no es bíblico, ¿usted ve? Ya eso viene en la tradición. Porque entonces como hay una nueva vida, que hay resurrección, pues entonces ya creo que pone un traje nuevo, ¿usted ve? Que a la tienda todos han cogido esto como tradición para vender. Y usted va a ver, ¿me entiende? Va a haber gorro grande, las mujeres, van a ver muchísimas cosas, huevo y cuánta cosa, y vestido de colores, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cogen la fiesta de la resurrección de Cristo con la fiesta de primavera, que esa es, ¿entiendes? De los conejos, que los huevos, que la ropa. Que, entonces, usted va, hoy va a ir el domingo, van a exhibirse. Son lo que llaman modelos, ¿entiendes? No van a adorar a Dios, van a la tradición. Esa es la diferencia grandota. Van a la tradición a exhibir su ropa y a tirar esa foto. A eso es que van. Entonces, ese es el paganismo, ese es el pecado, que la gente no sabe. Entonces, se llama sacrilegio, cogiendo la cosa de Dios con las cosas paganas. Y por eso es que la ira de Dios va a venir, ¿entiendes? Eso ya por largos años, ¿entiendes? La iglesia católica ha establecido esto y luego se ha metido ya en las iglesias evangélicas y han seguido esta tradición. Pero no están, entonces ya no están adorando a Dios, sino están siguiendo una tradición. Y el Señor lo dijo, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y eso es lo que están haciendo la gente.
Usted le habla de esas cosas hoy en día a los pastores de la iglesia, pues, y lo botan de allí. Y le habla a cualquier hermano, y el hermano dice, no, tú eres muy fanático, porque no quiere meterse a la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero eso no es de Dios. Eso de la ropa nueva no es de Dios. Los domingos son todos los domingos iguales, hermano. 365 días del año, las 52 semanas, es la misma. Cristo murió y resucitó, punto. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Entiendes? Dije, para un traje nuevo, para venir aquí el domingo de resurrección. Se llama modelo y tradición. ¿Que se comete pecado? Sí, es pecado ya de ahí para adelante. No es malo ir a la iglesia. No es malo un domingo, ¿me entiendes? De resurrección, amén, gloria al Señor, a conmemorar la muerte de Cristo. Cristo lo dijo, ¿entiendes? Cada vez que os reunís para partir el pan, la muerte del Señor anunciar. ¿Qué es lo que significa? La Santa Cena. Pero el problema está en la tradición pagana que comienza con el ropaje y con comida y con fotos. Ya ahí eso no es de Dios. Eso es mundano. Y el que lo practica está en pecado. Quiera o no, eso es lo que la palabra de Dios expresa. Gracias, querida hermana, por hacernos la pregunta. Tenemos otra pregunta de esta persona. Son creyentes, viven en la cosa del Señor y todo, pero están teniendo un problema. Y es que el esposo sufre de la mente y se le olvida las cosas. Y salen juntos para X sitio, pero él coge para un lado y ella coge para otro lado. Y después ya le pregunta, ¿dónde fuiste? Entonces no sabe dónde está. Cuando están en la iglesia predicando algo, él comienza a predicar y se le olvida todo. Y se queda ahí esperando. Ella usó una palabra, ¿entiendes? Pero no quiere usarla, pero usa otra palabra que tiene, es similar, que dice limbo. O sea, que se queda en el space, se queda en el aire. Entonces, y después entonces vuelve a comenzar de nuevo desde donde comenzó. Ella quiere saber que ella puede hacer, está atrás de hacer las cosas y decirle, pero él no quiere entender que él es el líder. Bueno, muchísimas cosas dice en su carta, que no es bueno decirlo aquí porque no viene al caso. Pero ella quiere saber cómo yo puedo hacer y cómo puedo darle a entender que él necesita ya como dejar todo a un lado, retirarse hasta que vuelva a Dios y haga un milagro, lo sean en cuantas cosas, pero que no debe estar al tanto, porque él no quiere, porque él es el que tiene que mandar allí. Amén, gloria a Dios. Pues bíblicamente dice la palabra del Señor que en el libro de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el cual nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Tenemos que también tener los frutos del espíritu, que es paciencia. En la paciencia vamos a poder tolerar y en la mansedumbre, en el amor, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Número uno, orar al Señor para que sea el mismo Dios que te ayude a tener estos frutos y pueda soportar a tu cónyuge, tu pareja. Número dos, espera en el Señor, porque si nosotros no esperamos en el Señor y actuamos a la ligera, pues podemos dañar lo que Dios quiere hacer. Y número tres, si Dios lo puso como líder y todavía le está predicando y haciendo lo que el Señor le ha mandado, aunque se quede en el limbo, la palabra que usaste, Dios lo quitará en su tiempo. Nadie sabe si levante otra persona, ¿verdad? Mientras él está buscando al Señor, a alguien que sea capaz para predicar o compartir, pues hay que esperar que sea el Señor que lo quite. Tener esas tres cosas va a poder ayudarlo a este Señor que tal vez tiene alguna falta o algo, y solamente el Señor en su misericordia y en su amor va a poder quitarlo de ese puesto que ustedes piensan que ya no tiene que estar por tal vez su enfermedad o por esta causa. Pero oren al Señor, esperen el Señor, tengan los frutos del Espíritu con mansedumbre. Si nosotros que estamos en el Espíritu no podemos soportar la falta del hermano, entonces, ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? Pues Dios te bendiga y también estaremos orando para que sea la voluntad de Dios en sus vidas. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana. Muy importante, sabemos que hay que reconocer que hay una dificultad en lo que se refiere al cuerpo físico de tu esposo. Creo que es muy importante hacerle saber a él de que en este tiempo no es que se le quite el hacer la voluntad de Dios o quitar el trabajo, lo que Dios le ha puesto en sus manos, que es un ministerio de predicar la palabra de Dios, pero también Dios nos enseña a nosotros a hacer las cosas tal como es Él, la perfección de Él.
¿Y qué quiero decir con la perfección? Sabemos que si hay una dificultad ahorita en la mente de él, es primeramente buscar a aquel que lo puede todo, el que da la sanidad, que da la respuesta a toda inquietud, a todo problema de nuestras vidas, al Dios Todopoderoso. A Él hay que acudir, a Él hay que llamar, hay que clamar a Él, para que Él, por su misericordia, por su gracia, su amor hacia todos los que le adoran y alaban el santo nombre de Él, pueda hacer una obra, una sanidad, un milagro en tu esposo y poder continuar haciendo la obra. Pero es muy necesario, creo que él, como siervo de Dios, reconocer de que hay algo que está pasando en su cuerpo, en su mente, de lo cual no está haciendo las cosas no bien, sino que hay que orar mucho a Dios para que pueda darle la sabiduría, primeramente a ti como persona, como esposa, como amiga, como mujer, compañera de él, de que pueda darte la sabiduría en qué forma hacerle entender a él de que hay que tomar un momento, un descanso, para buscar también la medicina que Dios ha puesto y ha dado sabiduría a los doctores a que pueda encontrar la medicina. Pero qué mejor la medicina de Dios, de poder acercarse a él y saber de que él le va a dar el entendimiento en qué forma de hacer y seguir en lo que es hacer la voluntad de él en el ministerio que tiene tu esposo. Es muy necesario y muy importante, sí, a tener paciencia, pero la paciencia también nos enseña a nosotros a trabajar. La paciencia a nosotros nos enseña a buscar ayuda. La paciencia nos enseña a nosotros movernos de un lugar a otro, buscar respuesta. Pero qué mejor que la respuesta del cielo, del Dios Todopoderoso. Así que hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que buscarle solución. Claro que sí, hay que buscarle solución. Tú preguntas, ¿qué debo de hacer con esta situación? Buscar la ayuda de Dios, porque solo en Él es el que nosotros encontramos la respuesta correcta, la sanidad y el milagro, que necesitamos un milagro para tu esposo, a este siervo que predica la palabra de Dios. Pero hay un momento que está pasando en su mente que se le está olvidando muchas cosas. Entonces es necesario orarle a Dios para que Dios haga una obra tan especial en la mente, no solamente en él, sino en el cuerpo y también en la familia tuya como esposa, poder que les dé la paz para que pueda venir esa tranquilidad, esa paciencia y sobre todo el amor, que no falte el amor entre ustedes. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Querida hermana, gracias también por escribirnos. Hay muchas cosas que usted puede hacer y recuerde que él no puede pasarse por encima. En este caso, porque él no va a entender, como usted dice en su carta, es lo que va a creer como que usted le está tomando, entiende, la posición de él. Entonces ahí, por eso es el conflicto de ustedes. Creo que deben dialogar. La buena comunicación en ese caso, ¿entiende? Escuchar las razones, entonces presentárselas a él. La misma razón que usted escucha de él, presentársela. Número uno, tiene que suponer, no, yo que me tengo que aplicar, pues está bien, vamos a hacer un programa. En el programa, ¿entiende? Ustedes lo van a poner a hacer algunas cosas, ¿entiende? Algunas cosas que él puede hacer y que no sea larga, ¿entiende? Que no sea extensa. Puede ser como una oración, como presentar al predicador. O sea, poner algo que vea que él es eficiente, que él sí puede desempeñar. Pero cuando ya se habla de predicación, esa es una cosa que el Señor requiere orden. Bien. Y de nada sirve que esté por allí cuando la gente se va a estar burlando y riéndose. Entonces, el clave es que le deje saber. Sí, dele ciertas cosas que él puede hacer. Hagan un programa. Yo no sé si su iglesia hacen programa, ¿entiende? ¿Quiénes van a predicar de mes a mes? ¿Entiende? Debe tener una lista, fulano, van a predicar. Pero a él lo ponen siempre en cosas, de vez en cuando se le pone a cierto estudio, cierta cosita corta que él puede desempeñar. Y usted verá que él no se va a sentir mal. Lo que pasa es que ya está acostumbrado. Ya él, si no hace nada, y más cuando están enfermos, ¿entiende? Creen que no están sirviendo a Dios. Ahora, el punto clave es, si hay gente de oración allí, si en su iglesia hay gente de oración, métanse, ¿entiende?, en un retiro de oración con el fin de que Dios glorifique su nombre en la sanidad de este hombre. Pues yo creo en los milagros. Yo creo que el Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿dónde está el papel de la iglesia hoy en día? Que es una, orar por los ministros, orar por los líderes, ¿sí? Rogad a Dios y Dios va a escuchar las oraciones. Dice que la oración de fe puede mucho. Entonces, si se reúnen dos o tres personas de oración, no cualquier persona, no, de oración de la iglesia. Por ejemplo, había un problema semejante en la iglesia primitiva y llamaron a los apóstoles y ellos entonces dijeron, no, ven acá.
Nosotros no podemos encargarnos de ese problema que hay ahí. Eso está en el capítulo 6 de los Hechos. Pero búsquense hermanos de buen testimonio, búsquense hermanos llenos del Espíritu Santo, búsquense hermanos llenos de fe y hermanos de sabiduría. Búsquelo y encárguelo para esta hora. Entonces, es decir, que hay hermanos que tienen el Espíritu Santo, hay hermanos que están llenos de fe. Pues entonces, reúnanse, vengan, únanlo, clamen a Dios para que Dios se glorifique. Pues puede ser que sea una prueba que Dios está permitiendo para probar a quién, a la iglesia. Es una, ¿entiendes? Para probar que el líder, también Moisés le pasó eso también. Y entonces, ¿qué había que hacer? Cogieron dos hombres para que pudieran levantarle la mano y sostener, porque ya no podía. Era el siervo de Dios, dígame bien. Era el siervo de Dios y tenía el Espíritu Santo, pero ya físicamente, ¿ya me entiende? Físicamente había que ayudarlo. Entonces, eso es, que hayan dos ahí, Aarón y Ur, que levanten la mano al varón de vez. Entonces, que es muy importante entender esta cosa. Amén. El hecho de que sea ministro, el hecho de que esté en el ministro, no quiere decir que físicamente está allí, entonces vamos a ayudarlo. Gloria a Dios. Sin tener que matarlo, sin tener que echarlo para un lado, ni nada, lo que ya no sirve para no nos sirve, ¿entiendes? Eso es muy importante, ser siervo de Dios. Si buscamos también a Elí, vamos a la misma cosa con Elí y Samuel, ¿ves? O sea, Dios brega por sendero misterioso cuando lo buscamos a él. Amén. Así, querida hermana, no se precipite, no trate de pasársele por encima, ni tampoco lo ridiculice. No, ayúdelo, levántelo, y Dios mismo se va a encargar de hacer la obra. Yo creo en los milagros, ¿entiendes? Y por algo Dios está permitiendo en esta iglesia que suceda estas cosas. Si ve a tu hermano, como decía ahorita la pastora, si ve a tu hermano que hace cualquier cosa, nosotros con el espíritu de mansedumbre, restaurarle. Sí, mire qué bien, restaurémosles y vamos a ayudarle. Nos sentamos, mire, varón, cuando va a tener un mensaje, pues, mira, escríbalo todo, ¿me entiendes? Y lo tenga ahí, y siempre esté mirando, porque ya es su mente, ¿entiendes? Ya no puede retener mucho. Y se sufre de venga, y se le escriben los mensajes. Mire que casi todos los presidentes y muchos a uno, el papi, le escriben los mensajes. ¿Usted no cree que ellos no se lo embotellan? Ellos están leyendo, Así que es muy importante que usted... Se puede hacer muchísimas cosas, pero el mejor milagro es orar a Dios, clamar a Dios y soportarnos los unos a los otros. Gracias. Estaremos orando por ese caso también, querida hermana. Dios me le bendiga. Bien, tenemos ahora un joven estudiante. Era un hombre, un muchacho brillante. Dice él que todas sus clases son... Sus notas son de A+ para arriba. Pero dice que últimamente está teniendo problemas. Él también va a la iglesia. Últimamente está teniendo problemas porque la nota le bajó y sacó B+. Y ya eso lo está destruyendo, porque él dice que no es de B, ni de, no, él es de A para arriba. Y que es un estudiante que todo el mundo lo ha reconocido. Y ahora, pues, él se encuentra como que está entrando en depresión porque no puede sacar. Dice que le estudia y todo, pero no puede sacar más A's y está bajando. Él quiere saber por qué, si ese muchacho que estudia mucho, ese muchacho que va a la iglesia, por qué ahora está en esa decisión y no puede sacar A's como anteriormente. Gloria a Dios. Pues joven, yo te aconsejaría que como cristiano que tú eres, hijo de Dios, que vas a la iglesia, ¿verdad? Y cree en el Señor. Sabemos que en una ocasión Pablo estudió en las mejores universidades, dice la palabra, y tuvo que Dios bajarlo de la nube, como se dice, porque a veces cuando el ego de una persona quiere ser más grande que Dios y se cree que es el mejor, pues Dios tiene que humillar a esa persona y bajarlo. Es lo que puedo pensar, que tal vez eso esté pasando en ti, que tal vez te crees que eres el mejor, que todo lo puede por tu nota, pero sabemos que cuando uno ya reconoce quién es Jesucristo, pues ya uno tiene que mantenerse humilde. No puede uno tener ese ego muy alto de que es el mejor, ni tampoco ponerse por el suelo, sino que tener una balanza, ¿verdad? Balancear todo en la vida. Así que dale gloria a Dios por todo. No te deprimas, no dejes que Satanás involucre tu mente para que tú te deprimas por estas cosas. Dios tiene control. B+ y no A, y estas notas son excelentes. Glorifica a Dios. Tal vez Dios quiere que tú veas que no es fácil, ¿verdad? Muchas personas a veces se esfuerzan y quieren tener una C+ o una B+, y a veces no pueden porque tienen tantas cosas, para que tú entiendas también el punto de otros. Dios permite todo con propósito. A los que aman a Dios, dice su palabra,
todas las cosas ayudan a bien. Así que no te preocupes, no dejes que estos dardos, porque son dardos que Satanás te pone en la mente para que tú te deprimes. La depresión, en este caso, no creo que sea buena. Así que órale al Señor más, busca la dirección más del Señor, no te desenfoques del plan de Dios, porque a veces no ponemos los estudios primero que Dios, o el trabajo primero que Dios, o la familia primero que Dios, o cualquier cosa primero que Dios, y Dios de una u otra manera dice, no, espérate, yo soy primero en tu vida. Tú tienes que dar el primado a Dios en todas las cosas, y Él hará. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a varón. Muy importante una palabra que expresaste en tu carta es de que me han reconocido. Y ya que conoces de la palabra de Dios, primeramente hay que reconocer, que reconozca y conozcan a Dios en tu persona. No sea tu persona reconocida por demás. Es bueno, es aceptable que las personas le agrade uno de la forma que Dios, porque de la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, y todo lo que conoces y todo el entendimiento que tienes por los estudios es porque Dios ha permitido dártelo. O sea que entonces, ¿qué quiero decir? Que hay veces que nosotros nos confundimos y tomamos las cosas muy diferente. Pensamos que somos más importantes, pero hay uno más importante que nosotros. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Porque de Él dependemos todo. Todo lo que hay en esta tierra, lo que está creado en esta tierra, Él lo hizo. Y Él te hizo a semejante imagen de Él. Te dio la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la vida. O sea, es a Él que tienen que ver, no a tu persona. Entonces, eso es lo que te ha llevado a esta depresión. Pero quiero decirte también que la depresión es un momento de reprenderlo, es un momento de poder buscar la fuerza y la sabiduría, la fortaleza de Dios para salir de esto, porque lo que hace la depresión es que te va a llevar no solo al momento que estás pasando ahora, sino que también te va a llevar a diferentes formas de actuar y de pensar, y al final, de último, ya lo que vas a hacer es no quieres hacer nada, ya ni quieres servirle a Dios. Creo que es una lucha, ya lo debes de entender, una lucha espiritual. La depresión no viene por venir así, sino que hay cosas que dejamos nosotros en nuestra mente que venga. Una de las cosas que has dejado, que lo que yo estoy viendo es de ser importante, y piensas que ya no eres importante para la gente. No, sé importante para Dios. Eso lo primeramente, porque tú le sirves a Dios y conoces de Dios. Dice que cuando alabamos y glorificamos el nombre de Dios, Dios es la primicia en nuestras vidas. Lo demás, eso viene el fruto del Espíritu Santo, de la cual las personas van a ver a nosotros. Y claro que sí, es muy importante estudiar, prepararse. Felicitaciones, debes de prepararte, debes de estudiar, debes de sacar las mejores calificaciones. Pero si Dios lo permite, pero si estás sacando un B, eso no, es un 90, un 92 en adelante, no es un 60, no es un 50, un B más, ese es el promedio acá en Estados Unidos. Creo que estás a un nivel, y también debes de entender también cuando las cosas pasan, no porque quieran pasar, sino que hay cosas que permite Dios en nuestras vidas. Quizá puedo pensar que el ego tuyo ya estaba muy alto en la forma de sentirte que eres más inteligente que los demás, y que nadie puede ganarte en estas calificaciones. Creo que hay momento de meditar en la palabra de Dios. Dice, ¿qué Dios tú me quieres decir con esto? De la forma que dices, estoy estudiando y no se me queda, ahora he caído en depresión. Pregúntele a Dios qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué es lo que Dios te quiere llevar para que tengas esa humildad, ese sometimiento y sobre todo la obediencia a Dios. Y verás la gloria de Dios a través de tu persona, que Dios se va a glorificar a través de estas situaciones que está pasando, esta depresión y esta forma de no, que no se te queda nada al estudiar tanto. Entonces, hay que hablar con Dios, decir, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú me quieres decir con esto que me está pasando? De ti viene la sabiduría, de ti viene la inteligencia, el entendimiento. Ahora veo que tengo una dificultad. Quizá te has descuidado también con la oración hacia Dios, de buscar de Dios. Hay muchas cosas, pero eso es entre tu persona y Dios. Así que para adelante, varón, la depresión hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque son espíritus que vienen a atormentar la mente, a tratar de pensar de otras cosas que no lo son. Así que la mente, tenemos que tener la mente de Cristo, como dice en el libro de 1 Corintios capítulo 2, 16. Tenemos que tener la mente de Cristo para tener una paz, un gozo y una estabilidad en Cristo. Amén. Jesús. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido joven, te felicito por tu carta, y a decir que
Eres un muchacho de A. Muy bien, te felicito, muy bueno. Ahora, como decían otras hermanas y mi hermano, ¿por qué te sentías orgulloso? ¿Por la nota que estabas sacando o porque la gente te ensalzaba? Ahí está el problema. Si no sabes diferenciar entre una cosa u otra. La nota es buena. Tú dices que va a la iglesia y que le sirve a Dios y cuánta cosa, pero mira una cosa. ¿De qué te sabe sacar una A aquí y una F en el cielo? ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que Dios tiene y es que no comparte su gloria con nadie. Entonces, si tú te coges porque te están ensalzando, ¿entiendes? La Biblia dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Debemos darle gracias a Dios por todo, como dice Pablo, ¿entiendes? Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. He pasado por muerte, por tribulaciones, por estas cosas. Lo he tenido todo y ahora estoy en el piso. ¿Entiendes? Pero como todo, yo glorifico el nombre de Dios. Amén. Entonces, aprende a glorificar el nombre de Dios en la buena y en la mala. Porque ahí sabes a ver tu corazón. Porque mucha gente, porque le dan, ya se acostumbran a esa clase de vida y tienen que hablar. Ya que no se le dice esa cosa, pues no se sienten bien. ¿Entiendes? Eso se llama hipocresía. Porque la Biblia es lo que dice, que en la buena y en la mala tenemos que estar bien, tenemos que darle gloria a Dios, porque Dios que tiene que ser glorificado. Gloria. Ahí Colosenses capítulo 3 dice, sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser para la gloria de Dios. Mira, todo tiene que ser para Dios. Ahora, ¿qué Dios te está diciendo con eso? ¿Le estoy dando las gracias al Señor, la honra a Dios por esta nota, o yo me siento orgulloso porque soy bien inteligente? Gracias a Dios porque eres inteligente. Y la inteligencia viene de Dios. Amén. Pero esa inteligencia, dice Pablo, la he puesto a un lado para venir con otra, con la del Señor. Entonces, estudia, como dirán otros hermanos, y procura sacarla. Pero si saca una F, si saca una D, no importa, vete con los maestros y dile, mira maestro, yo tengo B+, ¿qué usted me puede decir? Va a ver que el maestro te va a decir que es una buena nota. B+ es una buena nota. Es cerca de A. Y si tú eres un hombre de A, pues mantente así. Pero comienza de ahora en adelante a darle la gloria y la honra a Dios. Y cuando venga una persona a decirte, ah, qué buen estudiante, y esta cosa, y los maestros, dile, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él yo no puedo hacer nada. Él es quien me ayuda. Porque dice la Biblia en capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 16, que tenemos la mente de Cristo. Si tiene la mente de Cristo, es una mente brillante. ¿Sí? Pues entonces, dele la gloria a Dios. Y verás que otra vez va a recuperar sus notas. Eso es todo, pero dele a Dios el primado, porque usted no está cogiendo, ¿entiende?, el lugar suyo, sino está cogiendo el lugar de Dios, y Dios es celoso en ese sentido, usted no lo sabía. Es como el hombre que se embellece, o la mujer, ya se cree, porque dice, qué linda, ya se pompan como la, el pavo real, y se cogen, ¿qué?, la gloria. Entonces, esa gracia la da Dios, pero se la cogen, y ahí viene Dios, ¡pam!, y le machita el cuerpo, y se pone feo, tanto la mujer como el hombre. Y eso pasa con usted, la mente, una mente brillante, no le da la gloria a Dios, ¡pam! La mente entonces se atrofea. El hombre más sabio del mundo se llamó Salomón, y Dios le dio esa sabiduría, y de toda parte del mundo venían a ensalzarlo, y él no le dio la gloria a Dios, ¿entiendes? Y por eso Dios lo bajó, y después se puso a escribir Proverbios y Eclesiastés, porque se dio cuenta como testimonio de lo que él vivió, y reconoció que sin Dios nada, y dijo él, todo debajo del cielo, todo debajo de la es vanidad, nada. Lo más importante es el temor. Tuvo que reconocer el temor. Dios tuvo que bajarlo. Había otro llamado, ¿entiendes? El rey Nabucodonosor, que era el rey de reyes, se llamaba rey de reyes. Y Dios lo ensalzó en toda parte del mundo. Pero se cogió la gloria. No le dio la gloria a Dios. ¿Y qué se dio? Lo dio como una beta a comer hierba y pato por varios años. Hasta que reconoció que Dios es Dios. ¿También está entendiendo? Reconozca a Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Sin Él, usted no puede hacer nada. Y verás que va a recobrar la mente y su nota. En el nombre de Jesús, gracias por escribirnos. Bien, tenemos también otra carta, y esta es sobre la Biblia. Ellos dicen que, ¿por qué Dios permite? Si Dios es Dios y sabía que el diablo, ¿entiende? Bien, ¿por qué Él permite que vayan a marcar a la gente? Si Él sabe que Satanás y que se van a perder, ¿cuál es la razón de Dios permitir que la gente, que Satanás marque a la gente? Amén. Una pregunta muy importante que nos hacen, porque es algo que nos edifica a todos. ¿Por qué la marca? Porque vemos nosotros en el libro, en el capítulo 13 de Apocalipsis que leímos, porque serán marcados, no solo aquellos que se dejen marcar, sino también
serán aquellos que de verdad es una lucha, porque es esta tribulación que habla en el capítulo 13 de Apocalipsis va a ser una tribulación fuerte, pero de la cual Dios nos dice, por eso Él nos habla en el libro de Mateo, en el libro de todo el Evangelio, nos habla que Él es la puerta, hay una salida, hay una entrada para no pasar a estas situaciones. ¿Por qué permite Dios? Por su misericordia, por su gracia, porque hay cosas que permite Dios, porque nosotros hemos dejado de glorificar el nombre de Dios, hemos dejado que pensamos que en nuestras propias fuerzas pues lo podemos todo, y Dios nos enseña a nosotros, como decía anteriormente el pastor a este joven, sin Él nosotros no podemos hacer nada. Mismo Pedro le dice a nuestro Señor Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna en Cristo Jesús, solamente en Dios. Y Dios permite que pasen estas nuestras vidas, porque tenemos que reconocer que hay alguien que nos quiere ayudar, hay alguien que nos da la salida, hay alguien que nos quiere cuidar de todo esto, de esta situación que viene, este acontecimiento del diablo. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque también hay cosas que esto es algo espiritual que hay que entenderlo, porque no lo podemos entender con nuestra mente humana, es algo espiritual. Hay cosas que permite Dios, ¿por qué? Para glorificar el nombre de Dios, para saber que solamente el que reina y el Rey de Reyes, Señor de Señores de toda la tierra, de todo el universo, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso hay cosas que permite Dios en nuestras vidas que pasen. Amén. Amén. Gloria a Dios. También sabemos que Dios no ha dado el libre albedrío que uno escoge, ¿verdad? Eso es como el bien y el mal. Usted tiene que escoger, pero Dios sí nos da la oportunidad. Entonces, por la desobediencia del hombre, Dios tiene que poner entonces esta distinción, porque nosotros como humanos muchas veces sabemos las cosas y no las hacemos. Entonces Dios nos trae consecuencias. Y muchas veces vemos también cómo nosotros mismos nos enfermamos, cómo estamos en crisis, cómo estamos con un desbarajuste en la familia, cómo hay tantas cosas, y es por la desobediencia. Entonces Dios nos manda sus instrucciones, que está aquí, y nos habla, ¿verdad? Y nosotros sigamos como chivo sin ley, vamos a ponerlo así, y vivimos una vida desenfrenada, y vivimos una vida que no es en obediencia, y entonces por eso es que el castigo de Dios y el juicio de Dios y las consecuencias pasan a nuestras vidas. Entonces por eso es que Dios permite estas marcas, para que vean que es Dios, y cuando Dios dice una cosa, pues se tiene que hacer. Y en verdad que tenemos que, ahora que podemos, seguir al Señor, seguir el camino del bien y no del mal. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido, gracias por hacernos la pregunta. Queremos decirle, como dijeron nuestras hermanas y hermanos, que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo. Y es un Dios perdonador. Pero también es fuego consumidor. Y si hay algo que tiene Dios, es que Él no tolera la desobediencia después de él advertido. Ejemplo, tenemos nosotros a nuestro primero padre. Dios le dio a ellos libre albedrío. Pero el libre albedrío tenía dos opciones. Mira, esto es muerte y esto es vida. No le conviene comer de este árbol. Y van a tener vida. Si comen, van a tener muerte. Pero ustedes deciden, ¿sí? Pero Dios le advirtió, le dijo. Ellos decidieron comer del árbol. Por eso, el mundo hoy en día tiene la herencia de la muerte. Pero por otro lado, Jesucristo vino. Hoy, con todo y eso, por el amor de Dios, Cristo vino a ocupar el pecado de los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Eso es lo que dice Hebreo capítulo 2, verso 14, 16, que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para deshacer la obra del diablo. ¿Sí? Y con todo y eso, lo mataron. Con todo y eso, lo rechazaron. Pues entonces ahora, para satisfacer el deseo de Satanás, Dios le va a permitir que domine por poco tiempo al mundo y lo marque. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 17. Vamos a leerlo. O sea, Dios satisface los deseos, pero también abre los ojos de la gente que son rebeldes y no quieren someterse. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse.
A través de la historia de nuestro primero padre, ¿entiendes? Dios ha venido diciendo que le obedezcan, que se aparten, ¿entiendes? Que le dio luz, pero los hombres llamaron más la tiniebla que la luz. Entonces no quieren. Y vuelve Dios, le tira mensaje y mensaje y mensaje y se rebelan en contra del mensaje. Pues por eso Dios le permite, para abrir los ojos, la consecuencia. ¿Te ve? Entonces viene Satanás y va a marcarlo, claro que sí. Va a marcarlo y van a ser propiedad de ellos. Porque al no querer ser propiedad de Dios, pues Satanás lo va a marcar. Esa es la única dos propiedades que hay. Propiedad de Dios y propiedad de Satanás. Número uno, Dios mandó un sello. Los que son de él, los sella con el poder del Espíritu Santo. Los que son de Satanás, ¡pah!, los sella con el sello de la bestia. Y son tres marcas, que ahorita estaremos hablando, que es la otra pregunta que me hicieron también, estaremos hablando de eso. Pero el punto clave, yo quiero que usted entienda eso, es por qué. Dios lo permite por la desobediencia, Dios lo permite por la rebeldía, Dios lo permite porque no quieren seguir a Dios. Y como Dios es estricto, y Dios fue el que tiene el dueño que creó, y que usted y yo y todos somos de él, como dice Salmo 24, pues entonces él determina lo que él quiere. Ah, pues tú no quieres, pues ¡pah!, pues, no sé, te quito, se acabó. Te ve, a Dios no hay quien lo cuestione, querido joven. Pero el punto clave es que Dios permite estas cosas para abrirnos los ojos y que nosotros entremos al arrepentimiento. Eso dice Pedro, que Dios no ha destruido esto y que por su paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Si Dios no hubiera mandado a su hijo, si Dios no hubiera mandado profetas y hombres y mujeres a predicar, entonces ahí yo podría decirle que usted tiene razón, ¿entiendes? Porque yo sé que su pregunta viene para culpar a Dios. Pero eso que está diciendo, que ¿por qué Dios permite cosas si sabe tal cosa? Pues no. Es que Dios es un Dios, ¿entiendes? Que es justo, pero que también es recto. Y la gente no quiere ser recta. La gente quiere, ¿entiendes? Coger las cosas bien fácil. Y coger las cosas bien fácil, Dios no es así. Dios no es fácil, ¿entiendes? Busque todos los apóstoles para hacer de cuenta. Tuvieron que abandonar todo. Y el mismo Señor lo dijo, y que no renuncie a todo lo que posee. Y tome su cruz. Y me dice, no puede ser mi discípulo. Señor lo dijo. Tenemos que renunciar, pero no queremos. Pues entonces Dios le permite las consecuencias. Son consecuencias. Ejemplo, el gobierno. ¿Por qué el gobierno puso el semáforo? ¿Entiendes? Puso stop sign. ¿Eh? ¿Por qué puso en la carretera? Puso también el millaje por cierta velocidad. ¿Por qué? Digan, ¿por qué lo hizo? Y ese es el hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque hubo violación. ¿Cómo violación? Entonces, para detener la muerte, para detener los accidentes, para detener que otra persona quede inválido, para detener el sufrimiento, le puso esa ley, ¿sí? Porque había gente que violadores. Entonces Dios pone también eso mismo, para que la gente se detenga y vea que es una realidad. Y que ir detrás de Satanás es ir a la condenación, porque Satanás está que condenado, punto. Y todos los que lo siguen van a estar condenados. ¿Quiere usted entonces aceptar a Dios como su Señor? No cuestione a Dios, sino diga, Señor, gracias y perdóname por seguir los caminos de Satanás. Pero gracias por tu Hijo que vino a salvarnos, la humanidad. Gracias, estaremos orando por usted también en el nombre del Señor. Recuerde que Dios satisface los deseos de la gente que son rebeldes, pero para condenación. Y satisface los deseos de los obedientes para salvación. ¿Sí? Es tan fácil, ¿entiende? De entender. Usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Va a comer. Usted es lo mismo. Quiere a Dios, tiene vida eterna. No quiere a Dios, está condenado. Gracias. Bien, tenemos otra carta de la misma persona, entiende, en esto. O sea, no es la persona esta, sino la misma pregunta sobre el capítulo 13 de Apocalipsis. Quiere decir, la pregunta que viene, ¿por qué Satanás va a vencer a los santos si somos hijos de Dios? Y la cita que me mandó esta persona está en el capítulo 13, de versos 4 al 8. Que dice que Satanás va a pelear con los santos y lo va a vencer. Si son santos, si son hijos de Dios, ¿en qué sentido que van a vencerlo y por qué lo van a vencer? Amén. Yo diría que los que están caminando firme en el Señor, pues no se van a caer, porque en Cristo dice su palabra que somos más que vencedores. Los que no son de Dios, pues van a caer. Pero Satanás está celoso, ¿verdad?, por cuanto él quería reinar como y ser como Dios, y como no se le dio, pues él trata de toda manera como los hijos de Dios, los que están caminando, como él trata de tumbarlo, de hacerlo caer. Él quiere desenfocarnos del plan y del propósito de Dios, y por eso es que usted ve que él tira muchos dardos y siempre anda buscando la forma de cómo un hijo de Dios
caiga y nos tienta de muchas maneras, ¿verdad? Pero cuando estamos arraigados a Cristo Jesús y estamos cimentados y estamos buscando de día, de noche, a toda hora al Señor, pues se le va a hacer difícil. Si uno se somete a Dios, como dice la misma palabra, resiste al diablo, él va a tener que huir de nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, pues vamos a tener la victoria en Cristo. Amén. Amén. Sobre este versículo 8, donde dice que el 7, donde se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice vencerlos, o sea, no dice que los venció. O sea, sí va a haber guerra, porque eso de lo que habla este capítulo 13, sabemos de que va a haber un gobierno, va a haber una forma de que va a querer el gobierno de dominar todo lo que se llama todo el universo, también una religión de la cual también va a haber que todos se unan, todo sea una sola religión. Entonces todo esto va a ser una guerra con los santos, pero el que permanece firme dice que aunque estemos muertos viviremos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que en estos tiempos finales esto es lo que va a acontecer. Pero aquí dice ahí, si leemos despacio y nos detenemos, donde dice que en el versículo 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No dice ahí que los venció, que va a tratar de vencerlos. Pero el que permanece firme, el que sigue, porque también más adelante dice que seremos llevados cautivos, tendremos mucha persecución, de la cual nosotros estamos viviendo un evangelio en estos tiempos, un evangelio muy cómodo, donde nadie nos sigue, porque después, más adelante, en los tiempos postreros, va a haber persecución a la iglesia, va a haber donde se van a conocer los verdaderos hijos de Dios que dicen servirle a Dios, porque van a ser encarcelados, van a ser crucificados, les van a quitar aún la vida para saber si nosotros nos rendimos y decir, mejor le sirvo a Satanás y menos servirle a Dios. O sea, va a haber un caos más en los posteriores tiempos, pero aquí nos dice, aquí la palabra de Dios, que si permanecemos firmes, seguimos y sabemos al que le seguimos, al que le creemos y el que nos ha dado vida y vida en abundancia, sabemos que también tenemos una promesa delante de Dios, tenemos algo tan especial, una vida eterna que nos ofrece Dios desde el momento que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero sí dice, ¿por qué va a hacer guerra con los santos? Hará guerra con los santos para vencerlos, no que los venció, para vencerlos. Va a haber mucha lucha, pero no dice aquí que los venció. Así que permanecer firme, buscar de Dios, llenarse el poder del Espíritu Santo, de la cual nos dice a nosotros que eso nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a toda verdad, a toda luz, a todo camino, de la cual Dios nos dice a nosotros de qué camino nosotros tenemos que ir, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Consolador que todavía está en estos tiempos queriendo entrar en tu vida para darte, llevarte al camino de verdad, a la luz que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido joven, queremos decirle en el nombre del Señor Jesucristo, si usted, en la misma cita que usted mandó, si usted se detiene y la lee, se va a dar cuenta de lo que dice allí. Número uno, porque ellos no se van a someter al anticristo, al poder de Satán, no se van a someter por agradar a Dios, van a permitir a la muerte. La Biblia lo dice en el capítulo 24 de Mateo. Dice que muchos se salvarán, pero tendrán que dar su vida. ¿Sí? Entonces, en este caso, la palabra aquí, vencer, lo que está indicando es que al ellos no se someter, lo van a quitar de medio, lo van a matar. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te ves? O sea, que lo venció en el sentido de que lo mataron porque ellos no se dejaron marcar. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con los 3 hebreos. Si usted va al capítulo 3 del libro de Daniel, va a encontrarlo también. ¿Sí? Lo cogieron y lo metieron al horno de fuego. Pero entonces, ahí en el sentido, lo vencieron. ¿Pero qué pasó? Quedaron vida, no murieron. Pues es que el Señor está en ellos. Entonces, el mismo Señor vino aquí. Satanás, ¿qué? Lo mató también. Pero es que el Señor lo venció. O sea, aquí la palabra vencer no significa que lo conquistó para él. Ahora, ¿a quién venció Satanás? A los que se dejaron marcar. Si usted lee el versículo 8, se va a dar cuenta. Eso sí, fueron vencidos en el contexto de conquista. Estos no fueron conquistados. Fueron vencidos en el sentido que no se dejaron sobornar. Que prefirieron morir antes que adorarlo. ¿Me estás entendiendo? Esa es la palabra del contexto. Mira aquí, el versículo 8. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre
no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que aquella gente que estaban escritos en el libro de la vida no lo adoraron. Lo que no estaba escrito, adoraron a Satanás. O sea, fueron conquistados. Entonces, esos sí fueron verdaderamente vencidos. Estos hijos de Dios fueron vencidos en el sentido de que lo mataron. ¿Sí? Físicamente, pero no espiritualmente. Porque el Señor es la resurrección. ¿Debe? El Señor, como dice aquí, ¿entiende? Fue inmolado desde el principio. Entonces, todos aquellos que siguen a Cristo tendrán persecución. El Señor lo dijo también. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, porque yo he vencido al mundo. Y el Salmo 34, 19 también lo dice. ¿Entiendes? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todo ello lo librará Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Pablo pasó por grandes persecuciones. Yes. Dice, muerto, por más de 5 veces lo mataron, pero el Señor lo levantó. Aleluya. Así que sí, lo vencieron en el contexto físico, pero no le quitaron la vida. No le quitaron la vida, que es Jesucristo, porque estaba en ellos. ¿Me estás entendiendo, querido hermano? Aleluya. Así que eso fue lo que Dios hizo. Bien, el tiempo no nos da, pero en estos minutos, la pastora, en su mensaje, la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios santo. Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Le continúe bendiciendo. Vamos a leer en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Amantísimo Padre, gracias te doy por esta tu palabra, Señor, que nos enseña, nos da fuerza, Señor. No guía toda verdad, toda justicia, Señor. Bendice la fiel audiencia que está escuchando y mirando este programa, Señor. Sé con ellos, Señor, y al entender, Jehová, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor, y que tú nos has mandado a cada uno de nosotros, Señor, con un propósito eterno aquí en la tierra de predicar tu palabra, Señor, y que demos testimonio y no avergoncemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Con el tema que Espíritu opera en ti. Aquí el apóstol Pablo le habla a un hijo espiritual en la fe, Timoteo, igual que nosotros, Dios siempre pone persona para que nos instruya, nos guíe, nos enseñe a cómo caminar en este caminar, porque solo no vamos a poder. Dios siempre llega a tiempo. Él nunca se adelanta ni se atrasa. Entonces, tenemos que ya, sabemos que por la imposición de manos, según hemos leído, recibimos el Espíritu Santo. Muchas personas lo reciben directamente, otras y no van a la iglesia y imponen la mano y reciben ese poder maravilloso que es el Espíritu Santo. Así que tenemos que avivarlo. Es como el fuego cuando se está apagando en los campos, se asopla y se le echa con un cartoncito para que no se apague. Y siempre están asoplando. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que tener la llama encendida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, ya que dimos el paso de fe, tú y yo tenemos que día a día comenzar a leer su palabra. Eso es avivar el fuego. La palabra del Señor es la que nos va a ayudar en todo momento. Tenemos que siempre orar, orar sin cesar, porque es lo que nos va a conectar directamente al Padre y nuestro Padre también nos va a hablar. También tenemos que congregarnos. Muy importante es siempre estar donde están los hermanos, porque el Señor mandó a sus siervos, a sus hijos, para que den la palabra. Los estudiantes van a la escuela a aprender y los hijos de Dios van a la iglesia también a comer comida espiritual. Aquí el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo a que Dios no le ha dado a él espíritu de cobardía, porque muchas personas se atemorizan cuando comienzan a caminar y Dios comienza a decirle y abrirle puertas. Entonces, cuando Dios abre puertas, no quieren ir a los lugares, no quieren predicar su palabra. Y tenemos que tener ese poder, ese amor, ese dominio propio para poder vencer los obstáculos y las situaciones y las oposiciones que Satanás va a poner
Este caminar, siempre decimos, para valiente, porque tan pronto una persona dice sí al Señor, ya Satanás está muy enojado por cuanto ya Dios ganó esa alma para él y Satanás la perdió. Entonces van a venir los ataques. Muchas personas prefieren mejor seguir en el mundo y no seguir a Dios, cuando el camino verdadero, el camino de la salvación, el camino recto se llama Jesucristo, pero prefieren estar en su deleite, en sus placeres, haciendo cosas y se pierden de lo más bello que es tener salvación y vida eterna. Entonces, aquí el apóstol también le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar siempre de lo que hace Jesucristo en nuestras vidas, porque ya nosotros no somos lo mismo que antes. Tenemos que decirle a una persona, Dios te bendiga, Dios te ama. Con eso ya tú estás siendo diferente. Comienza a hablar el lenguaje del reino. Ya tú no puedes ser igual. Tienes que comenzar a dar lo que Dios te da por gracia. Gloria a Dios. Y tres características que menciona aquí esta carta del libro de Timoteo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Número uno, poder. El poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que nos va a ayudar, nos va a amonestar, nos va a corregir, nos va a guiar, nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Ese es el poder que Dios le da a sus hijos para que comiencen a predicar su palabra. Nos da también su amor. Qué lindo, cuando Dios nos ama, podemos entonces amar al prójimo. Entonces Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El amor cubre multitudes de pecados. Y es uno de los frutos del Espíritu, el cual nos menciona también el libro de Gálatas, que tenemos que tener ese amor. Y si tenemos el amor de Cristo, pues los otros frutos van derivándose uno tras otro. Tenemos que, muy importante, tener dominio propio, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Tenemos que tener dominio propio para decir no a cuando nos llegan invitaciones de Satanás. Si tú eres una persona que viene del mundo, como todo uno de nosotros viene de alguna parte, de los que fuman, pues va a venir Satanás y le va a presentar una caja de cigarrillos y se la va a dar a esa persona que ya quiere caminar bien delante del Señor. Si una persona que le gusta beber, pues Satanás, muy astuto, te va a poner tentaciones para que entonces tú bebas. Si una persona que le gusta estar en discoteca, igual manera. La droga, igual manera. Satanás va a poner tentaciones para que tú caigas de nuevo. Pero si tú tienes espíritu de dominio propio, pues va a poder tener entonces tu conciencia y va a poder decir, no, ya yo no soy de eso, ya yo no voy a participar de esto. Tiene que huir de ese pecado para que entonces pueda obedecer al Señor, que es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros obedezcamos, que nosotros, ¿verdad?, ya que somos salvos por su gracia, por su fe, que caminemos día a día en este evangelio que es de salvación, que es de poder, que es de gloria, para gloria del Señor. Así que, ¿cuál espíritu es el que opera en ti? ¿El espíritu satánico de cobardía, de miedo, o el espíritu del Espíritu Santo que viene de Dios, que es amor, poder o dominio propio? Dios te bendiga y analiza el mensaje. Amén. Muy bien, muy bueno. Gloria a Dios. Bien, ¿cuál es el poder que te domina a ti? ¿Cuál es el espíritu que te domina a ti? ¿Cuál es la gracia que te domina a ti? La pastora ha hablado claramente. Amor, dominio propio, o sea, el control. ¿Puede controlarte de los deseos del mundo? ¿O va a seguir las cosas del mundo? En 2 Corintios 5, 17 es lo que dice. Que todas las cosas viejas pasaron. Ve aquí. Todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús. ¿Te ve? Entonces eso es poder. Cuando usted no se deja dominar, cuando le viene la tentación ahí, al pasado. Uh-huh. Y usted puede controlarlo. Tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para reprender. El Señor dijo, y daré poder para reprender contra las enfermedades, contra los demonios, ¿sí? Su mente, poder para tener una mente sólida, ¿sí? Tiene dominio propio. Por lo tanto, Dios me le guarde y Dios le siga bendiciendo. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios le bendiga, fue un placer. Bendiciones. Bendiciones. La próxima semana con Dios, Señor, porque esperamos muy pronto.